Una nena pasa andando inocentemente en monopatín justo cuando de un auto bajan pirañas a robar a todos los clientes que están cenando en una pizzería en la zona de Ramos Mejía. La nena sigue su periplo y le avisa a su papá que estaba adentro del local conversando con el dueño. El padre sale y lo asaltan también. Afuera, miren lo que pasaba. Todos los clientes fueron robados por estos pirañas que estaban armados y que se bajaron como un vendaval de furia sobre ellos. Y además, un detalle. La madre del dueño de la pizzería justo lo llamó por teléfono porque a ella, a unas 20 cuadras, también la habían asaltado un rato antes estos mismos delincuentes. Esto es registrado en cámaras. Imágenes de la inseguridad diaria. Rodrigo está parado junto a su auto que es flamante, nuevo. Acaba de llegar del trabajo a su casa en Villa Constructora y por la misma vereda donde está él vienen cuatro muchachitos más jóvenes que él aún. Y de frente una madre de la mano con su hijito. En el mismo momento en que se cruzan, el más pibe de los delincuentes le da un arma al más grandote y ahí se le abalanzan. Rodrigo es amenazado de muerte, recibe un culatazo en la cabeza, tira la llave del auto y los delincuentes van a buscarla porque quieren su Citroën C3 recién comprado. No tiene más nada que hacer. Se suben a su vehículo para llevárselo, pero ahí aparece una vecina. Agarra un fierro y se les va encima también para tratar de impedir el robo. Pero poco puede hacer esta valerosa vecina, que se llama Mariela y también hace unos meses fue asaltada del mismo modo en Villa Constructora. Los ladrones terminan llevándose el auto de Rodrigo y también las herramientas de trabajo de peluquería que tenía sobre él. Cocaína rosa. Es rara y además mucho más cara que la cocaína blanca. Esto descubrieron investigadores de delitos económicos y drogas peligrosas de la policía bonaerense en la Villa Palito de San Justo y desbarataron una organización que comercializaba este peligroso estupefaciente. Tenían 3 kilos de cocaína blanca y 1 kilo más de esta cocaína rosa que tiene efectos mucho más fuertes que la cocaína normal. Y además, según los investigadores, el gramo de droga para el consumo vale el doble que el de la cocaína ordinaria. En Mar del Plata, dos bandidos se metieron armados adentro de un Pago Fácil. Aterrorizaron a los dos empleados, que son un hombre y una mujer, y empezaron a buscar el dinero. En total robaron 600.000 pesos. Se alzaron con el botín y se fueron. Pero ahí empezó la investigación de la DDI de Mar del Plata y lograron identificar a uno de ellos. Cuando fueron a buscarlo y allanaron su casa, se encontraron con que este delincuente era un verdadero polirrubro, porque adentro de su vivienda había además 2 kilos de marihuana fraccionada y lista para la venta y 240.000 pesos, además de armas y municiones. ¿Lo viste? Enregistrado en cámaras. Imágenes de la inseguridad diaria.